canción es urgente es un río creciendo una flecha en el aire es amor combatiendo quiero darte la hora que es la hora del fuego que es la hora del grito que es la hora del pueblo que nos una amorosa que nos pegue en el pecho que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. levante que la suelve en el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio Compañeras, compañeros, queridas madres, esta es la marcha 2411 de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. Y claro que sí, el pueblo está contigo, querido compañero Evo Morales y pueblo boliviano bajo asedio del fascismo, como ya lo conocemos en la región. Y sobre esto en particular, sobre la situación de Bolivia, que las madres ayer sacaron un comunicado también, en solidaridad con el pueblo boliviano y, y con Evo Morales, hablar con claridad, este golpe, este intento de golpe, tiene nombre y apellido, fue dirigido a Evo Morales. Por supuesto que a la democracia boliviana, pero además a la democracia boliviana que representa a Evo Morales, con la potencialidad que tiene Evo Morales, porque ya la hemos conocido así. Porque ya el pueblo de Bolivia ha dado cuenta de toda la potencia transformadora que tiene la democracia con líderes como Evo Morales. Porque una democracia domesticada una democracia condicionada arrodillada ante lo que ante lo que ordena el FMI no necesita golpe de estado por eso atacan a Evo Morales por eso también el golpista que estaba queriendo ingresar a la a la al la, a la, salón presidencial a la casa de gobierno ahí en el Palacio Murillo en la Plaza Murillo lo primero que dijo era que él estaba dispuesto a detener a Evo Morales si era necesario para impedir que se presente a las elecciones el año que viene y sea el nuevo presidente de Bolivia. Y lo segundo que hizo fue pedir la libertad de los presos políticos, como le llaman, que no son ni más ni menos que los que le hicieron el golpe a Evo Morales en 2019. Entonces tenemos que tener absoluta claridad sobre eso. Lo que está en juego en la región es... Atacar las democracias si, si esas democracias vuelven a ser lo que ya conocimos en el primer codo del siglo XXI, lo que ya conocimos con Néstor y con Cristina aquí, lo que conoció el pueblo de Ecuador con Correa, lo que conoció Brasil con Lula y ahora está tratando de reconstruir en ese país, y por supuesto lo que también pasó en Bolivia. Con Evo Morales, eso es lo que está en juego en la región y eso es lo que nos tiene que movilizar, compañeros y compañeras. Hay muchas similitudes en los procesos que tenemos que poder ver y entender. Ayer, mientras estaba el golpe, allá en Bolivia, el intento de golpe, acá empezaba este juicio a los que intentaron matar a Cristina. En septiembre del 2022. Es una vergüenza que hoy tengamos cinco compañeros presos todavía en las cárceles argentinas por la justicia de Comodoro Pi, cinco acusados de golpe de Estado, y que por el intento de matar a Cristina solamente estén presos tres que están siendo condenados, juzgados hoy y que quieran circunscribir todo ese proceso solamente a la banda de estos copitos, ¿no? a los que vendían copitos de azúcar. Una vergüenza que la justicia argentina se haya autoimpuesto, no avanzar sobre las responsabilidades políticas, sobre las complicidades que tuvo eso, sobre la intencionalidad claramente política que era correrla a como dé lugar a Cristina del escenario político para provocar lo que tenemos hoy. La matriz es la misma. Los que hicieron, quisieron hacer el golpe ayer a Evo Morales, los que intentan que no vuelva a Correa a Ecuador a través de magnicidios para alterar el proceso electoral, los que quisieron derrocar a Lula también apenas asumió la presidencia, son los mismos que los que quisieron matar a Cristina. Es la misma matriz, exactamente la misma. Es el fascismo que avanza fuertemente en América Latina y que está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para que no volvamos a tener esa América unida, esa patria grande que conocimos a partir de los primeros años de este siglo XXI y que estamos seguros que vamos a volver a conquistar. Vamos a volver a conquistar eso. No nos tienen que hacer bajar los brazos porque el triunfo de, de ellos empieza ahí. Cuando nosotros decimos, bueno... Está bien, no podemos ir por más, entonces aceptamos esta democracia condicionada por el endeudamiento externo, condicionada por el Fondo Monetario y condenada a no poder cambiar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso jamás, compañeros y compañeras, lo tenemos ahí cerquita, como lo dijimos la semana pasada, como lo decimos siempre. Los 12 años extraordinarios que tuvimos en la Argentina los tenemos muy cercanos. Muy próximos y estamos seguros que los vamos a conquistar. La tenemos todavía a Cristina y lo tenemos a Axel Quisilof en la provincia. Ese es el camino y lo vamos a construir desde la calle para forzar las condiciones para que los parlamentos hagan lo que tienen que hacer y los tribunales alguna vez también le den bola al pueblo. Nada más, compañeros y compañeras. Los voy a dejar con dos. Muy grandes compañeros que conocimos en, en los últimos meses. Damos junto a ellos una, una batalla política muy grande para recuperar la Universidad de las Madres. Los compañeros han sido el cerebro jurídico de esa, de esa batalla política y la seguimos dando porque no solo fue recuperar la Universidad de las Madres para las Madres. Y para todo lo que las madres representan y quieren para esa universidad, sino ahora para poder lograr el financiamiento que nos corresponde por ley. Así que estoy hablando de los compañeros, abogados y compañeros, Pablo Cabral y Francisco Sanini. Hola, bueno, gracias con Francisco, integramos un grupo de docentes de, de la UNMA. Y estamos trabajando, bueno, desde hace unos años, este, con la crisis y frente al ataque de, de este gobierno a la universidad. Nos sumamos a participar y a colaborar con Cristina, con, con las madres, por, bueno, por la historia de lucha que tienen y por admirar esa, esa tarea. Este, nos pusimos a disposición y con. Este. Con, de parte de ellas con la aceptación sin conocernos realmente que, que podíamos dar una mano así que estuvimos trabajando pensando en estrategias para para defender la universidad eh, yo les quiero compartir una historia personal nosotros yo soy de La Plata y soy militante docente de la Universidad de La Plata y unos años antes de la de que se de la pandemia pudimos llevarla a EBB a, la, a nuestra universidad, a la Facultad de Derecho, y me acuerdo muy bien las palabras de Eve, que dice, a mi edad, después de tantos años de luchas de defensa de los derechos humanos, es la primera vez que puedo entrar a la Facultad de Derecho de, de la ciudad donde yo vivo a hablar de derecho a los estudiantes. Dice, tantos años de proscripción y de, esa, eh, de, ese, de ese ninguneo y discriminación. Respecto de, del valor de la lucha de las madres en defensa de los derechos, por más que no tengan el título de abogada, digamos. Son las primeras defensoras de los derechos humanos, deberían darle el título de abogada. Habría que pensarlo, Cristina, porque. Este, de, de, después de, de, de reflexionar sobre eso, la relación entre la academia, la universidad y las madres, este. Me enteré y sabía que estaba la Universidad Popular y, y me fui acercando. Bueno, después con Francisco nos sumamos más ahí, pero, pero pensar en eso. Eh, yo creo que somos un país que tenemos la tragedia, una tragedia muy importante. Otros países tendrán la suya, pero, pero fue terrible la dictadura y, y las madres supieron eh, transformar eso en amor y en educación y en educación pública y en educación inclusiva y en educación de un, donde uno puede apreciar cuando conoce a los estudiantes de la universidad que son estudiantes que están siendo incluidos a través de las madres y a través de la universidad a una posibilidad de estudio y de desarrollo o sea que uno siente, a mí me ha pasado en, en los ámbitos universitarios donde normalmente eh, soy la oveja negra, digamos, ¿no? no me siento representado por la autoridad universitaria políticamente, ideológicamente, más allá que una universidad pública y desarrollo mi actividad ahí, pero acá es como el sueño encontrar donde hay una mirada institucional, ideológica y de compromiso con la inclusión, con, con la incorporación de sectores vulnerables a la posibilidad y con una mirada no solo de en teoría de protección de los derechos humanos sino la puesta en práctica el cuerpo la lucha y, y esta eh, experiencia de transformar el dolor en amor y en construcción que es lo que nos dejan este, las madres eh, yo uno yo doy clases hace muchos años del año 97 y uno va, va teniendo esa experiencia y ya va relajado a, la, a dar una clase una charla estar acá para mí es es muy importante porque la, la trascendencia histórica de las madres, de esta plaza, de ustedes, de, de, de la marcha, la ronda, digamos, eh, tiene un peso que para mí es, es este eh, emotivo, muy, muy importante, y, y la, la marcha para mí, también de haber estado con ustedes caminando, este eh, bueno, me, me, me llega muy este, en lo personal, yo le decía a Francisco, no sé qué voy a decir bien, pero bueno, así que voy a darle la palabra a él. Nosotros estuvimos trabajando con, con la dirección acá de Cristina, que también es generosa nos ha permitido sumarnos, en, en pensar cómo eh, eh, debatir jurídicamente con este gobierno que no solo piensa que la universidad pública no debe existir, sino que tiene un especial encono discriminatorio contra la Universidad de las Madres. O sea. Además de que no quiere a las universidades públicas, odia a, las universidades, a la Universidad de las Madres, porque tiene una cuestión ideológica detrás. Entonces, esto hay que ponerlo en evidencia. Todos los que defendemos la universidad pública y salimos en la marcha, tenemos que ver que entre todas las universidades la que está más... Este, perjudicada con, con una forma artera de parte del gobierno es la Universidad de la Madre. Entonces, esa defensa se tiene que extender y tenemos que hacer lo imposible. Con templanza y organización y paciencia le vamos a ganar. Así que, ¡Bravo! creo que tenemos todo por delante. Sí, y cierro con esto. Si la universidad pudo ser una universidad que no reconocía ni el título, nada, se hacía por el compromiso, por la voluntad. Por la militancia, ¿cómo no se va a poder teniendo una ley que la reconoció, que la constitución nos ampara, que tenemos una historia de, de, de concreta de educación con alumnos, con graduados acá como la compañera que se graduó? ¡Bravo! Este. ¡Dicencio! 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 Ahora estamos peleando para poder darle el título, Cristina, porque no tenemos ni plata para los títulos. Bueno, no tiro pálida, lo dejo con Fran. Gracias, Pablo Cabral. Gracias a las madres. Para mí es muy, muy emotivo estar acá, muy significativo. Ustedes se preguntarán quiénes son estos dos locos que están acá con las madres. Somos dos humildes abogados, dos humildes militantes que nos encontramos en el camino de las madres, como todos y todas. En mi historia particular tengo una historia militante, vengo de una familia militante que sufrió la dictadura, que sufrió la persecución, que sufrió la dictadura. Y el camino de, de, de encontrarme con Eve se me da hace muy pocos años, finalizando su vida, por orden del gobernador de la provincia. Yo además trabajo con Axel Kisilov en la provincia. Y nos, pide, y nos pide a un grupo de compañeros. Que nos ocupemos de Eve, porque Eve vive en La Plata, porque vivía en su casa de siempre, en una casa muy humilde, en un barrio muy humilde, y me toca a mí, por instrucción de Santiago Peresteroe, que es mi actual jefe, que es uno de los abogados de Axel Kisilov, me pide específicamente que me ocupe de Eve, y a partir de ahí empiezo a reconstruir mi propia historia, a reconstruir porque la historia de mi viejo había estado en cana en la U9 de La Plata. Entonces. Me empiezo a encontrar con los compañeros detenidos desaparecidos de La Plata, me empiezo a encontrar con los sitios de memoria, me empiezo a encontrar con Eve en su casa a tomar un mate, a ver qué problema tenía y qué le podíamos solucionar. Yo me acuerdo que hablando con las compañeras de madre después me pedían a ver si le podíamos dar una mano a un compañero, a otro compañero, y yo les decía, miren que yo a Eve le hacía los trámites del banco, no le, no le solucionaba los problemas políticos. Axel me había pedido específicamente... Que me ocupe de los problemitas personales que tenía. Yo la jodía a Eve le decía: Eve, yo tengo que ser testigo en las causas que te acusan a vos de corrupción y todas esas pelotudeces que dice la, la oligarquía. Tenía dos mangos la vieja, yo le tenía que llevar de una cuenta a otra la plata para que pueda pagar los servicios de la casa, para que pueda pagar las pequeñas cositas que hacían a la vida cotidiana de una señora mayor. Que para mí era Eve, con toda esa dulzura. Y con todo ese bagaje que, que representaba cada mate que me tomaba con ella, Eve era sobre todo dulce. Eve era sobre todo amor. Eve era sobre todo cariño hacia los compañeros, hacia las compañeras, la dulzura que representaba sus sus ojos, sus manos, sus expresiones. En ese camino de encontrarme con mi propia historia y con Eve. Me empiezo a encontrar con las madres y aparece el loco de Pablo Cabral que dice, che, me encontré con Cristina Camaño, tienen un quilombo bárbaro en la universidad, hay que darles una mano. ¿Cómo no le vamos a dar una mano a esta vieja? ¿Cómo no le vamos a dar una mano? Carmen diría, ¿qué vieja me decís, boludo? ¿Cómo no le vamos a dar una mano a esta vieja? Esto es un honor inmerecido para nosotros estar aquí hablando hoy, inmerecido un reconocimiento sobredimensionado de nuestro rol. Nosotros simplemente acompañamos una visión técnico-jurídica de la situación de la universidad. Entendíamos que había que defender la autonomía de la universidad para poder defender eso que Eve había creado, que era su sueño y que era el sueño de esta plaza. No hay nada más simbólico para la historia de nuestro país que estas viejas que se pusieron los pañuelos, que fueron a representar los ideales de sus hijos, construyan una universidad que dispute... Simbólicamente, lo que hay que discutirle a esta oligarquía argentina, que es la historia de nuestro país. Ahora nos vienen a decir que hay una casta, que gobierna la casta. Miren, ¿para qué sirve la Universidad de las Madres? Para enseñar la historia verdadera. El único enemigo del pueblo argentino es la oligarquía, que se vende, que se pone al servicio del capital extranjero que se pone al servicio del capital extranjero y que nos viene a decir que tenemos que tener buenos modales para que vendan inversiones bonitas. Y nos vienen a convidar buenos modales, nos vienen a convidar que tenemos que ser más modositos, que no tenemos que insultar que tenemos que adherir al RIGI para que vengan las inversiones, que hay que generar estabilidad, confianza en los mercados. ¿Por qué no generan confianza en la gente? ¿Por qué no generan confianza y estabilidad en la economía de la familia? ¿Por qué no dan créditos hipotecarios para que la gente pueda comprarse una casa? ¿Por qué no le dan comida a los pibes? ¿Por qué no defienden la plata de la universidad? ¿Por qué no financian la universidad de las madres? ¿Por qué le niegan plata a la universidad popular de la madre? Tenemos que defender la historia para que no nos venga un payaso de la oligarquía como es mi ley a contarnos una historia que no es verdadera. La Universidad de las Madres sirve para eso, para contar la historia de nuestro pueblo, para contar la historia de la memoria de los 30.000, para contar la historia de EVE y para en unidad con un ejército de rebeldes, porque no puede haber abajo de la conducción de EVE Gente ordenada, modosita, poco contestataria. Tenemos que organizarnos, tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser contestatarios, irreverentes, pero tenemos que estar todos los locos juntos, todas las locas juntas, para poder gobernar la universidad. Las madres, en este proceso que hemos vivido con Pablo, con Cristina Camaño, con Demetro y tantos otros compañeros y compañeras, demostramos algo muy importante. Primero, que podemos laburar y sostener la universidad. Segundo, que estamos formados para eso, que tenemos compañeros a la altura de la historia. Y tercero, que cumplimos con nuestra palabra que podemos generar acuerdos políticos para poder gobernar en unidad con el sindicato, con el claustro docente, con los alumnos, con los estudiantes. Que podemos gobernar la universidad en unidad, con respeto y sobre todo cumpliendo la palabra, cumpliendo la memoria de estas viejas divinas que nos dejan el camino y que nos marcan hacia dónde tenemos que ir y que nos dicen todos los días que no podemos aflojar, nos dicen todos los días que no podemos transar. Nos dicen todos los días que no podemos negociar, que no podemos portarnos bien para caerle bien a uno al otro, que no podemos bajar la bandera, que no podemos tranzar con la oligarquía y que tenemos que levantar nuestra bandera para volver lo más rápido que podemos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Compañeros! <laughs> no me oh, querida. <laughs> Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a volver a hablar de Eve. Bueno, hoy voy a volver a Eve. Esta decisión de leer sus discursos tiene el objetivo de señalar las similitudes entre los contextos en los que esos discursos fueron pronunciados y traerlos al presente para que nos sirva, nos permita interpretar la actualidad y sobre todo proyectar las luchas de hoy y de mañana. El jueves 6 de septiembre de 2018, en esta plaza, en la marcha 2108 de los jueves, Eve dijo, compañeros, cuando escucho a algunos organismos de derechos humanos decir que esto no es una dictadura, me pongo a pensar, crímenes hay, muchos más de los que sabemos, desapariciones hay. ¿Qué es un trabajador al que le cierran la fábrica y no puede entrar más y no cobra sueldo? Está desaparecido para el sistema, no tiene salud, no tiene ningún resguardo, no tiene jubilación. La dictadura tardó casi siete años en hacer lo que Macri hizo en dos años. Entonces, ¿esto no es una dictadura? ¿Son o no son asesinos? Tienen que ser juzgados y condenados, porque juzgarlos está bien, pero hay que condenarlos. Es que es siempre lo más difícil. Por eso, compañeros, hay que fijarse bien cómo hablan, cómo se expresan, cómo se empiezan a dar vuelta cuando algunos periodistas ven que están tambaleando. Pero eso yo, por eso yo les pido que no les escuchen porque envenenan el alma. Apaguen la televisión, pongan música, lean, canten si tienen ganas, pero no se dejen envenenar. Hay que considerar que esto es una dictadura. Es cierto, lo votó el pueblo, pero bueno, también los pueblos votan dictadores. No es la primera vez que pasa en el mundo. Se equivocaron. Para nosotros, esto es una dictadura. Y mientras hablamos, si sube el dólar o baja el dólar, nos siguen matando y los pobres siempre pasan a último lugar. Es el cinismo más grande. Son cínicos mentirosos y asesinos. Y es cierto que hay que organizar la bronca. Pero no hay que organizar pequeñas cosas porque no sirven. No podemos hacer 20 marchitas cada día. Hay que parar el país tres días hasta que estos digan basta y eso tiene que estar en manos de los trabajadores. El pueblo los va a acompañar. Si paran el país por tres días, el pueblo los va a acompañar. Paremos el país, compañeros. ¡Bravo! cuánta razón Eve las madres hoy volvemos a decir lo que decíamos entonces paremos el país y vamos a ver cuánto aguanta el gobierno si paramos el país nos va a gobernar lo vamos a gobernar nosotros el pueblo no tenemos ninguna duda hay que animarse nomás hasta el jueves que viene. Que suene a victoria cuando rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio